13:31, el ministro del Ambiente, Raúl Ledesma, recorrió parte del Estero Salado a la altura del suburbio de Guayaquil, donde se evidencia un alto grado de contaminación que existe. El secretario de Estado aseguró que buscará un acercamiento con la alcaldesa Cintia Viteri para controlar las descargas provenientes de los sectores industriales. Agua verdosa que emana un olor desagradable y basura acumulada debajo de las casas. Este lamentable panorama no es nuevo y durante décadas ha sido parte de lo cotidiano en los tramos del Estero Salado del suburbio de Guayaquil. El ministro del Ambiente, Raúl Ledesma, realizó un recorrido partiendo desde las calles, la 17 y la I, para constatar el problema. El nivel de contaminación, primero, no de manera científica, sí de manera visual, para luego proceder a tomar las muestras de agua y hacerlo de manera científica, y luego verificar de dónde son los focos de contaminación. En el caso de estos sectores, la principal causa de contaminación son las descargas residenciales, es decir, moradores que tiran desechos al estero y quienes no poseen alcantarillado. Tengo pozo séptico, porque ha habido un descuido de algo. Y ahora ¿ha solicitado al municipio alcantarillado? Ellos saben, ya tienen estudios. El ministro escuchó la molestia de los habitantes y aseguró que empezará a implementar un nuevo plan de remediación. El gobierno tiene un programa muy ambicioso de poder trabajar con las autoridades de control, con el municipio, prefectura, otras autoridades. Sin embargo, desde la última década se ha intentado en muchas ocasiones recuperar la calidad de este brazo de mar. La autoridad asegura que esta vez será diferente. Yo creo que el proyecto de las islas flotantes, la recuperación del estero es algo que hay que retomar con vitalidad, con eficiencia, con rapidez. Otra de las causas de contaminación de este sistema natural son los desechos provenientes de las industrias. El ministro dice que tiene conocimiento de esta grave situación y que pedirá una reunión con la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, en los próximos días. Luxiola Salazar, Telerama Noticias.